Ajá. ¿Qué dijo usted? Carolina Herrera. No. ¿Entonces qué? Oscar de la Renta. No, señores, ninguno de los dos. Luis González de... Señores, usted lo sabe perfectamente. Ando jugando esto que se llama... Donde nosotros le vamos a regalar dinero y piso a alguien. Hoy traigo piso. Ando aquí en teclón. Me gusta tecla. Tecleño, corazón. Vamos a regalar entre 5, 10, 15 o 20 dólares a algún pululante que se me atraviese. Yo el señor creo que sería una muy buena víctima, fíjate. ¿Vos qué decís? Sí, vea. Vamos, pues. Señor, ¿me le puedo acercar un segundito? Si me permite. ¡Ya va! Le quería regalar 20 dólares, ¿no? ¿Vos querés jugar? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Juego, José Arnoldo. José Arnoldo. ¿De dónde venís, José Arnoldo? De aquí, de Tecla. ¿De dónde? De Santa Tecla. ¿Y qué onda? ¿Casado, divorciado? ¿Qué onda? Acompañado. ¿Acompañado? ¿Con cuánto? Con una. ¿Cómo me llama? Me llega. José Arnoldo Reyes Hernández, yo te quiero hacer unos retos porque te quiero regalar entre 5, 10, 15 o 20 dólares. ¿Aceptarías hacerlo? Sí, hombre. Por 5 dólares. Por 5 dólares, Chepe. ¿Puede o no puede gritar ¡Viva Cristiano Ronaldo! Ah, ok, sí se puede. Mi estimado Chepe grita ¡Viva el Real así! ¡Viva el Real Madrid! ¿Por qué Madrid? Madrid. 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 Ah, Madrid. No, Madrid no. Madrid. Real Madrid. 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 Madrid no. Madrid. Madrid. 3, 2, 1. ¡Que viva el Real Madrid! Espérate, el Real Madrid. Real Madrid. No. 3, 2, 1, ya. ¡Que viva el Real Madrid! Baratillo, me salió la traición, va para el Barcelona. ¡Mi estimado Chepito! Me acabas de ganar el reto, perfectamente. ¿Qué crees que va a pasar? Que me he ganado los 5 dólares, honradamente. Exactamente, los cuales aquí te los tengo y son tuyos, por favor, agarrarlos. Porque este dinero te va a servir a vos. ¿Cómo? Los va a servir para ¿cómo? Hacer el almuerzo. Ah, ok. ¿Este dinero es tuyo? Sí. ¿Lo has ganado? Sí. ¿Cómo te lo ganas? Honradamente y echándome ahí una... Una para el público, pues. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ah, que viva el Real Madrid. ¿Y cómo lo recalco? Pues mi sí, estimado Chepito, son 5 pesotes que te acabo de regalar. ¿Te gusta el juego? No, sí, gusta. Y si ¿vale? podemos seguir jugando, juguemos. Vamos a seguir jugando, loco. Por 10 dólares, ¿es usted capaz de hacerme 20 abdominales? Intentémoslo, ¿eh? Me llega, es el espíritu. Chepito, aquí le tengo, mire, preparado este gran gimnasio de entrenamiento para que usted... 3, 2, 1, ¡ya! Chepito. 20, Chepito. Que sí. Está mareado. No. Mi estimado Chepito de la O. Me cumpliste el reto. Ok, así es. ¿Qué crees que va a pasar? No sé, me ha ganado aproximado 10 dólares. Aproximado no, 10 dólares. Entonces, mi estimado, yo te voy a pagar en este momento 10 machacantes, que son completamente tuyos por cumplirme el reto. Mi estimado Chepito, por 15 dólares, ¿sería capaz de meterse estos 5 chicles de una sola vez? Sí, en vez. ¿Masticarlos 20 veces y hacerme una bombita? Sí, sí, ok, sí. Ok. Destapa el primero. Mastíquelo 20 veces y me hace una... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oye, hágame... Ah, no, me sigue masticando. Hágame la chimbomba. Ah, está haciendo la chimbomba. Ya, chimbomba, pero... Ay, bueno, ahí está el toque, pues. Vaya, va. Gracias, señor. Va. ¿Qué te costaba, Chepito?
El chicle estaba todavía con azúcar, por eso no me puede hacer. ¡Chepito! Me cumpliste el reto perfectamente. Te acabas de dar 5. ¿Te gusta el juego? Sí, está bien, está bien el juego. Está divertido porque se divierte lo del público. Y aquí los que están en Santa Tecla, todos se divierten y sonríen para la gente. Pues se siente saludable sonreír para el público y todo eso. ¿Me dejarías por $20 que te ponga unos de estos como aritos y decoración en tu cara, sí o no? Ok, está bien. ¡Y mira, esto es bien lindo, gordo! Y son bien pequeños. Pues sí. Primero. No hay dolor. ¿Alguna vez a usted le habían puesto unos ganchitos de ropa en la cara en un parque? Nunca. ¿Qué se siente? Explíquele a la cámara. Ah, se siente bien, bien tranquilo, todo ok, va. Y no hay dolor. Y es primera vez que lo han hecho todo eso, ok. Pregunto, mi estimado Chepito, préstame el micrófono. Usted me acaba de cumplir el reto perfectamente, sin dolor. Sí, sin dolor. Y aunque fuera dolor, fue una tonterita. ¿Qué cree que me toca hacer a mí porque usted me cumplió el reto? Entregarme $5 para que se me hagan 20. Para que se hagan $20. ¿Son suyo? Sí, ok. Sí, ok. Saque los otros 15, quiero verlos. ¿Dónde los tiene? Muéstrenle la cámara, por favor. Uno, dos, tres. ¿Y este? Cuatro. ¿Que le suman? $20. ¿Le gustó el juego? Sí, gusta. ¿Quiere seguir jugando? Sigamos jugando. No se puede porque $20 traía y $20 le acabo de regalar, mi querido Chepito. Ok, gracias. ¿Cómo se siente? Bien contento, feliz, porque así se divierte el público que están viendo por televisión y todo eso. Mi estimado Chepito, de verdad que muchísimas gracias por haberte prestado para hacer todas estas locuras. La hemos pasado bien, nos hemos divertido. No vas a creer que te voy a dejar los ganchos, porque ojo, están pistos. Ay, ya me los iba a llevar. No, tranquilo. Me para trabar los calzoncillos allá o algo. Este cochino. Señores, esto es lo que hacemos nosotros. ¿En qué vale pasarla bien, regalarle pisto a la gente, divertirnos y sobre todo aventarle buena onda a usted allá desde su casa? Pórtese bien, que nada le cuesta y nada le sirve. Soy Luis González para Q-Bole. Cha, 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 cha.